Y que hoy se evidencia a través de un código minero, fue el actuar normal, cotidiano y cultural de muchos años atrás, décadas o decenas de años, y donde nuestras mujeres a través del mazamorreo, el barquero, jugaban un papel fundamental y posterior se hacía la comercialización con alguna entidad del Estado. Hoy todas esas actividades desafortunadamente rayan en la ilegalidad por la presencia de maquinaria amarilla que facilita el mecanismo del barquero. Pero conocemos y sabemos que el tema de voluntad de la gente, el tema de voluntad de nuestras mujeres ha estado muy inmerso en este tipo de actividades, y por eso, aunque reconocemos que hay un código minero que no permite trabajar con maquinaria amarilla o con algún tipo de mecanismo, y que desafortunadamente nos marca de manera negativa, también sabemos que ese ha sido el actuar y la cotidianidad constante durante muchos años. Y en ese actuar constante de muchos años, quien ha hecho ese tipo de trabajo es la mujer. Por supuesto, y antes no lo podíamos decir, hoy lo manifestamos a viva voz porque eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que hemos hecho por muchos años, por décadas, o como le manifiesto, desde la época de la colonia. Barbacoa tiene 404 años y eran las minas peleadas entre la abolengo o la cultura o la aristocracia quiteña y la popayanense a través de la gran provincia del Cauca o de Quito, y quienes laboraban y mazamorreaban dichas bateas para sacar el oro eran las mujeres. Bien lo ha dicho gran parte de la comunidad. Lo que está sujeto a la institucionalidad, que tenemos que marcarlo en esa línea de tiempo de un año, y lo que una parte de la población, sobre todo afro, y he manifestado que hay comunidad indígena y afro, una parte de la comunidad, sobre todo la parte afro-ribereña, independiente que haya una perentoria de tiempo, pues ellos son mineros y tienen esa vocación minera y les gusta hacer esa minería. Al día de hoy es cierto, hay unos parámetros que determina el Ministerio de Minas y Energías, sujeto a la Agencia Nacional de Minería, donde les da unos tiempos, donde los enmarca en unas acciones de orden comercial también con la DIAN, y donde pues en ese constante ejercicio del barquero, la gente pues a veces le falta tener ese conocimiento puntual de lo que le exige el Estado. Por ejemplo, no solamente es el papel que esté un año, sino que si mazamorrea y saca más de 30 gramos, y si el límite de gramos por mes es 30 gramos, pues no está con posibilidad de comercializarlo. Es una cuestión de suerte, es una cuestión de destreza, es una cuestión de un don. Y si tienen la capacidad en unas tierras que le producen un poco más, ¿cómo vamos a decir que si ya llega a 32 es ilegal? Entonces, rompe un poco con el contexto del sueño que tiene cualquier ser humano a tener un crecimiento.
Sin embargo, pues el Estado es así y eso hay que evaluarlo. Nosotros no decimos que esté del todo mal, pero sí que se evalúe, porque ese gramo 1, 2 o 3 por encima de lo que tome norma seguramente nos permitirá tener una mejoría en sus condiciones de vida, no solamente de esa persona, sino de su familia o de su entorno. Aquí hay una oficina de minas, una oficina que atiende al minero, una oficina que quisiéramos que fuera más agresiva en el sentido de brindarle las condiciones, pero nos limitamos a lo que nos corresponde de la capacidad institucional. Sin embargo, no es la oficina, sino es el diálogo directo, porque pues aquí nos conocemos todos y sabemos la condición y el tipo de actividad que hace cada persona. Y en su gran mayoría, sobre todo en la comunidad afro-ribereña, tienen esa vocación del sector minero y por eso lo hacen con su destreza y con su experticia y de buena manera. Uno, porque este municipio precisamente tiene una ley bastante considerable y la concentración del mineral en esta zona son bastante apetecidas, el cual le genera un plus importante para que la gente se sienta orgullosa de su actividad minera, lo que corresponde a la comunidad afro-ribereña. Yo soy parte del establecimiento y parte de lo institucional y quisiera que cada ley que deroga otra pues vaya en beneficio de la comunidad. Sin embargo, también reconocemos que para estos casos particulares que son de nuestra gente, que es la que yo represento, deberíamos facilitarle mejor las condiciones para que su trabajo, para que su quehacer diario sea más productivo, cumpliendo condiciones básicas que en cualquier oficio debemos tener, laborales, condiciones ambientales, condiciones en cierto orden industriales, ¿no? Lo que le permita que su actuar sea en mejoría, es mejorar las prácticas de manufactura. Pues tenemos, creo, suficiente capacidad en el país, la academia, las universidades, los centros de pensamiento que nos permitan que esta regularidad no sea aún bien agotable de estos, pues lo que ha sucedido en los últimos 50 o 100 años, que es desafortunadamente ver tanto brillo en unos municipios tan pobres. Entonces, la responsabilidad y la apuesta es de todos para que en esas condiciones podamos tener un beneficio costo real que le permita cambiar sus condiciones de vida a nuestra comunidad. Ejemplo, la comercialización, que flexibilicen para que el contexto del tributo no salga de nuestro municipio, no salga de nuestro departamento, porque es la manera como nosotros de manera general podemos brindarle condiciones a donde se hace ese tipo de exploración y que todos sabemos que a veces toca hacerlo sobre otros departamentos que tienen esas retribuciones a través de regalías. Cosa que somos conscientes, que nos toca, por supuesto, desde nuestra sociedad empezar a hacer mejor las cosas, pero más fácil sería si nos acompañan a tener ese acompañamiento, valga la redundancia, para mejorar las condiciones de uso y de acciones sobre esta actividad minera. Hoy tenemos alrededor de 1.800 mineros considerados como barequeros, están en una base de datos. Constantemente se hace SARLAF, que nos permite hacer un tamizaje de los que van cumpliendo o no dicha condición que exige la Agencia Nacional de Minería. Y pues siempre hay una depuración constante para poder avanzar en ese orden. Pues tenemos un potencial que no está por debajo de unas 25.000 personas que pueden estar en toda esta área, que es digamos el potencial donde podríamos acceder a considerar como minero.